a los medios poder acercarse hasta este lugar. Hoy lo hemos convocado para hablar de una de las tantas acciones que venimos llevando adelante desde el gobierno de San Carlos Centro. En este caso vamos a hablar del fomento a la producción local de bienes y servicios y al apoyo que hacemos permanentemente a los emprendimientos productivos de nuestra ciudad. El apoyo crediticio y financiero que estamos brindando con recursos propios de nuestro municipio nos permite tener como objetivo acompañar emprendimientos que quieran iniciarse o que estén en pleno desarrollo. Estos créditos, como comentaba recién fuera de cámara, tienen una tasa fuertemente subsidiada por parte del municipio, lo cual es sensiblemente inferior a las que hoy se están manejando en el mercado financiero. Tanto nuestra gestión como la anterior del ingeniero Jorge Placenzotti nos hemos caracterizado por apoyar estos tipos de emprendimientos y de una manera u otra apoyándolos, orientándolos y tratando de estar permanentemente con un seguimiento para que puedan seguir generando puestos de trabajo y que en definitiva puedan terminar concretándose como actividades económicas formales. Hace muy pocas semanas atrás habíamos abierto la convocatoria para proyectos innovadores, que son proyectos o un programa que tenía la idea de apoyar a proyectos justamente innovadores que estén relacionados con la cuestión tecnológica, basado tanto en la educación como en el trabajo, que permitan ir generando distintas acciones o distintos ámbitos de trabajo que puedan seguir creciendo y fomentando la producción, como digo, al inicio de local de bienes o servicios. Esta convocatoria, este proyecto, también van a contar con el apoyo del municipio en cuanto a lo financiero, porque creemos que es muy importante que se pueda dar el puntapié inicial y que se pueda apoyar este tipo de iniciativas para que puedan en definitiva poder concretarse y llegar a un buen puerto. Hoy nos encontramos aquí en el Centro de Exposición y Ventas con la gente de TEC, SRL, que bueno, van a explicar ellos en un instante cuál es el proyecto que tienen pensado llevar adelante. Y bueno, en este momento, hace un instante hemos firmado la documentación correspondiente, hemos hecho los trámites de rigor para formalizar en el mismo día de hoy un aporte por parte del municipio de 4 millones de pesos para un proyecto que cuando hemos hablado con David nos pareció muy interesante y que bueno, desde la charla que tuvimos hace unos días atrás donde dimos el visto bueno y el ok para esta cuestión, han avanzado mucho, tanto con la compra de materiales, que recién hablamos que es bastante complicado el tema de conseguir insumos y demás, pero bueno, una vez que recibieron el visto bueno por parte del apoyo que iban a recibir del municipio, comenzaron ya con adelantándose con algunas acciones, con algunas cuestiones, y bueno, están bastante avanzados, así que los dejo con los muchachos de TEC para que ellos les puedan explicar un poco más al respecto sobre este proyecto.